Yo trataría de tener una salida airosa, renunciaría, ¿verdad? Porque creo que sería más humillante que se le quite la inmunidad y se le dicte orden de aprehensión siendo presidente de la República. Entonces, uno, en este momento, uno tiene que evaluar con sus asesores cuál es el menor costo. Y yo creo que el menor costo es que él se retire para el país en general. Es que la institucionalidad la rompieron ellos. El gran problema es que quienes tienen que garantizar el respeto de la institucionalidad y la legalidad del país la rompieron. Es decir, los negocios eran manejados desde la vicepresidencia. El contrabando todo el tiempo ha existido, pero el contrabando se manejaba de cuadros medios para abajo, pero manejarlo ya directamente como política de la vicepresidencia, ese es un exceso al que no habíamos llegado. Y al tener cobrador de cuotas, porque nadie ignora que el señor Juan Carlos Monzón era el que pasaba recogiendo cada quincena por todas las instituciones, así fueran las instituciones a donde solo tenían que recoger 50.000 quincenas. Es impresionante, no ha salido toda la información, las razones no las sé. Pero el que desbordó, el que rompió la institucionalidad es el mismo gobierno. Pues antes tenía cuenta bancaria, pero no tenía cuenta bancaria. Lo que tenía que determinar con mi propiedad en la casa de Zacapa, los vehículos que siguen siendo vehículos de hace 10 años, del 2004. Eso ¿no sobrepasa 1 millón? ¿De carros? ¿Patrimonio? Ah, no, sí. Antes de platicar con el partido, todos platiqué con Mario Estrada del UCM. Platiqué en varias ocasiones, tal vez en 4 o 5 ocasiones con Alejandro Sinibal. No vi realmente el interés de construir un proyecto nacional, que estuvieran interesados en las reformas. Porque si ustedes analizan los candidatos presidenciales, están pensando en llegar al poder como que el país tuviera la mayor estabilidad del mundo. El discurso de él no tiene que ver nada con lo que está pasando. Hay un candidato que anda diciendo que anda tomando chocolate con las viejitas, pero el país no está queriendo oír eso. El país quiere oír qué se va a hacer con este desbarajuste que tiene el país. ¿Con quién fue el único que me empecé a entender? Porque hay que reconocer que Roberto Alejos, a pesar de que es integrante de la clase política, igual que yo, que estamos siendo rechazada, entiende que hay necesidad de la reforma. Entiende que estamos siendo rechazados, que los partidos políticos van a tender ya a desaparecer definitivamente si no se hace una reforma. Entonces me entendí, tenemos el mismo lenguaje. Es un proceso electoral atípico. Es un proceso electoral con un candidato que ha gastado como nadie en la historia de una candidatura. Si se hiciera una evaluación correcta, estaremos acercándonos a saber a qué cifra. Impresionante, apabullante, nunca en la historia se había visto. Ese es un elemento que no se presentaba en otros procesos. Segundo, el del candidato que va en segundo lugar en las encuestas y que es el oficial, renuncia. El partido del que renuncia baja a 0 de intención de voto. Oigan eso, a 0 está Mario David García. Otra situación es que no está definido quién va a entrar en el segundo lugar. Entonces, este es un proceso electoral atípico. Y el gran peligro sea Manuel Marisol. Ese es el gran peligro. Peligro por la persona de él, no. Por sus intenciones. Por la concepción que tiene el Estado. Y hay una cosa. Está comprobado que hoy, con las nuevas tecnologías, no son los mítines ni las giras los que te dan voto. Porque Marisol se emociona porque la carrera de 50.000 gente son los mítines. Te das un voto de él. No, es la lucha mediática que va a ganar esta elección, que se la sepa jugar peor. Y si no, miren a Jimmy Morales. 127, 104 tiene de seguidores, 179.000. 130.000. Y Jimmy Morales es el fenómeno exacto del rechazo a la clase política. Yo creo que es una organización legítima de los empresarios que cada vez pierde influencia. Está debilitándose en influencia política. Ya no es el Casil Llamas. Ya hay muchos empresarios que no están muy de acuerdo con las políticas del Casil.
miserable. Es un miserable. Por salvarse, él entregó todo. Tristeza. Eso me da tristeza su caso. Formado por ellos. Desde teniente lo formaba, le pusieron oficina en el centro empresarial. Ellos lo fueron impulsando como el mayor título. Y miren en qué terminó. Dignidad. Es un viejo digno, con todos los errores que pueda tener. Es un hombre con dignidad. Decepción. Decepción porque uno no debe generalizar las cosas, pero imagínese usted la primera mujer que llega a la vicepresidencia y salir de esa forma. Yo creo que sí, la palabra que me di es una institución necesaria pero temporal. La coyuntura necesaria, pero tiene que ser temporal. No podemos estar dependiendo de instituciones de fuera. Y otra frase de Ortega y Gasset: nunca la solución de un país viene de afuera, sino que nace en su seno. No tengo un sentimiento positivo hacia Estados Unidos. Se prestó en esta conspiración como que hubiera sido uno de los criminales más grandes de América Latina. Se prestó al juego de la conspiración contra mí. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.